con ganas de que empiece, ¿no? Está claro que todo lo demás no vale como para los puntos, que es lo importante, pero bueno, ha valido también para conocernos, para crear unos vínculos que son necesarios, sobre todo porque somos personas primero, ¿no? Y luego profesionales. Entonces creo que ha sido una pretemporada con un buen balance para estar contentos, pero es verdad que ahora empieza lo importante, que es a partir de mañana. ¿Estás contento con la plantilla que has puesto en orden? Sí, sí, ¿O te falta algo? estoy contento. Siempre, bueno, el mercado está abierto hasta el día 2, me parece. Entonces, bueno, siempre puede haber algo, pero en líneas generales sí, sí que estoy contento. El trabajo de la dirección deportiva, y que yo creo que hay que alabarlo, Y llega el Ceuta. ¿no? ¿Qué me dice el Además, Ceuta? ¿Qué me dice el Ceuta? pues nos hemos enfrentado, además, de los primeros partidos contra ellos. A mí me parece un equipo que en ataque, con muchos mecanismos en el juego, sobre todo de posición, de intercambio de posiciones de los jugadores, de tener distintos registros en el ataque, con gente que viene jugando junta del año pasado, y un equipo en defensa bastante atrevido y agresivo. Bueno, yo creo que va a ser un partido igualado, y que creemos que con nuestra arma le podemos hacer daño, buscaremos hacerle daño. ¿Qué sensaciones tiene el equipo usted? Yo creo que buena, ¿no? Lo que me da a mí es que la gente, lo importante es que tenga claro la forma de jugar, el plan de partido, y a partir de ahí saber interpretar las distintas situaciones que se nos presenten, que yo creo que en este partido va a haber alternativas, sobre todo en el juego, ¿no? Vale. Nahuel, ¿cómo es va, no? En principio sí, queda una sesión todavía, pero bueno, estamos a la espera, pero puede ser que no pueda actuar. La verdad que el último partido, bueno, tuvimos un par de percances con él, con Alfonso. Hasta mañana no podemos asegurarlo porque nos queda una sesión todavía, pero en principio sí, son gente que quizás no podamos contar con ellos. ¿Tienes claro el equipo que va a hacer? Bueno, tenemos un par de dudas. Al final, la Lo gente de está descubrirlo es trabajando. complicado. Descubrirlo no va a descubrir Eso nunca. ya. Un entrenador no va a descubrir nunca el equipo. Normal, normal que queramos un poco mantener, hasta que los jugadores no sepan exacto qué van a jugar, es normal que no se diga públicamente. Entonces hay un par de dudas por ahí, pero más o menos la gente tenemos claro por lo menos la forma de jugar, y a partir de ahí, pues yo creo que mañana ya la gente tendrá más claro quién va a jugar. ¿El personal, Richard? ¿Cómo estás? Muy contento, muy feliz de estar aquí, y sobre todo, como he dicho antes, aquí lo primero que te encuentras son personas, y a ese nivel muy bien, a nivel de la afición también muy bien, y nada, que empiece bien lo importante también, ¿no? ¿Ya? ¿Y con el apoyo de la afición? Por supuesto, eso es fundamental. Cualquier club de fútbol, todos jugamos para la afición, todos trabajamos para la afición, para que salga satisfecho y felices de ver a su equipo. Hemos vivido una ola de calor, parece que el domingo arrecia un poco, ¿no? También Sí, es positivo eso. el cambio de horario también, ¿no? Yo creo que al final el mediodía creo que todavía es temprano para jugar, sobre todo en toda España. Yo creo que está haciendo calor, y el domingo, pues, si va a hacer mejor tiempo para la práctica del fútbol, pues mucho mejor para, sobre todo también para los jugadores, ¿no? Esto está bastante mejor que el Sí, último partido, ¿no? ha ido mejorando. Esperemos que aguante bien el partido del domingo, y que podamos ver un buen espectáculo, porque también es un componente importante para los partidos. Cierra los ojos y que ver un partido holgado, tranquilo, con No, nunca. victoria, Nunca, como lo nunca. que es lo que ves. Veo un partido, como he dicho antes, con alternativas, con muy competido, en el que tendremos que estar el minuto 1 hasta el 100 metidos, y ante un rival que nos va a exigir bastante. Yo veo un partido con alternativas, ¿no? Y el delantero centro nuevo tiene opciones de entrar. Seguro que Se ha puede adaptado entrar. bien, ¿no? Lleva poco Sí, aire, ¿no? está disponible porque ha estado entrenando con su equipo, y él puede estar perfectamente en el 11 o salir después, ¿no?